Usted sabe que no sé, no sé si me interesa develar los misterios. Veo que hay misterios en la vida que a uno lo llevan y que a uno lo apasionan, pero yo soy de los que no sé si me interesan develar los misterios. Porque me ha pasado con misterios que me acompañaron durante mucho tiempo, que me llenaba la cabeza y el alma de sospechas e intuiciones y cuando se develaron resultaron ser que eran inconsistentes, eran muy pequeños con relación al misterio. También le diría que no sé si me gustan las verdades. Prefiero una mentira maravillosa que una verdad chiquita, gris. Ese soy yo, pero le cuento esto porque el invitado de hoy para mí es un misterio. Para mí es una sospecha, para mí es una presunción, una intuición, que no sé si me interesa develar. Porque es, es una persona que lo conozco hace como mil años, me crucé pocas veces en la vida, pero es una persona que me despierta esta sensación, nos miramos y no hablamos y no nos decimos nada. Nos alcanza con mirarnos. Yo sospechando de él, y seguramente él sospechando de mí, pero un tipo que me da un profundo afecto, le diría que es un publicitario, le diría que es un tenista, le diría que es un artista plástico, le diría que es un artista visual, le diría que es un creador de productos y de marcas. Pero es todo eso y nada a la vez. Bienvenido Mariano Cuestas. ¿Qué tal habla este? ¿Le gustó? Me gustó mucho la presentación. ¿Pero no pasa eso que nos miramos siempre? ¿Cuántas veces nos cruzamos y nos miramos? Nos junamos ahí y como que existiría la posibilidad de prometernos café que nunca tomamos sí. o asado que nunca comimos. Sin embargo, siempre te tuve presente y cuando empiezo a ver el lado artístico, la muestra, Juan curando la muestra esta de, ob de 42 obras, ahora cuando me asomo a tu catálogo me asomo a tus definiciones, a esta mezcla de comunicación, arte, publicidad y alma. Te quería invitar para que me cuentes en qué andás, qué, qué, cuál es tu ambición, cuál es tu promesa, cuál es tu expectativa de tu vida artística hoy. Yo, para mí, este año es muy particular porque eh, he decidido soltar un poco la agencia. Yo me inicié muy, muy joven, siempre mantuve una idea, una rebeldía de, de no ser empleado en una agencia. Siempre mantuve esa, esa idea de ser el que emprendía, el titular, el que estaba al frente, porque inicié en una actividad donde el creativo estaba al fondo, donde el cocinero estaba al fondo en los restaurantes. Entonces tenía esta, esta rebeldía de que yo quería ser el dueño, con lo cual me tuve que forjar como empresario, ¿no? Y. Lo que es un camino lleno de espinas. Y siempre decía que el éxito iba a estar en, en, en poder no tener que ponerme un traje, no tener que vender medios, eh, defender el honorario creativo. Y, y no dejar el arte. Eh, hay una historia en la publicidad de, de época que de, de vos debes saber, de Toulouse Lautrec, de Yannan de Rubinkan, donde los equipos creativos eran Alan Paul, Spiglia, Fogwill. Eh, era un lujo tener ese equipo creativo. Es que eran los que manejaban la estética de la época. Entonces... La publicidad también era el espacio donde no solo se ganaba plata, sino que se ejercitaba la creatividad. Entonces, hay algo de esa mística que a mí me gustó siempre, pero me gustó estar al frente de eso. Con lo cual me tuve que forjar eh, en la calle, en, en todas las crisis que he pasado, y, pero nunca dejé de dibujar y ni pintar. ¿no? O sea, eh, siempre quise ser un pintor, para vos, y, 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 dibujaba y pintabas para para, para mis novias, para mis amigos y hace no tanto me encontré con los de mi colegio en Montserrat se cumplieron 25 años y se juntaron todos y era el único artista, eran todos abogados, médicos, jueces odontólogos y ellos recuerdan que yo dibujaba a los profes antes de que viniera nos quedamos todos calladitos porque era medio un servicio militar. Sí, era. Venimos de esa época. Y el profesor con odio al principio, pero después se reía. No podía creer esos dibujos y bueno, siempre estuvo el dibujo. Yo soy de los publicados también de, de antes de las computadoras. Teníamos que dibujar el don Draper, pero viste, teníamos raf, teníamos, teníamos tac! teníamos que dibujar. Tac, claro, totalmente. O sea, la, la idea, había que dibujar la idea. Por lo cual mi acercamiento a la publicidad y, el, y lo que hago hace 10 o 15 años es desde el diseño, desde lo visual. Eh, si bien me considero que soy un lector, por lo cual tengo un acercamiento con la palabra, pero era más en ese momento el diseño, la creación de la marca, por más que no existía la palabra, el branding. Eh, pero siempre admiré la, los redactores, eh, de ahí lo que te decía Fowell, de Fowil de Sabaglio, eh, de Aguda, de Ramiro. Entonces, Dreyfus. Dreyfus eh, el, eh, pero mi acercamiento, yo notaba que es esa, esa clase de, de intelectuales de la policía carecían del vuelo de la gráfica, del diseño. La buena gráfica estaba en Brasil, la buena gráfica estaba en Inglaterra. Entonces yo digo, ¿acá encuentro un lugar? qué pasa por lo visual, por la gráfica. Y en este último tiempo, cuando me hacen alguna entrevista, rescato mi paso por la indumentaria y textil, la moda, la ropa, eh, el lado serio de eso, la sociología que hay detrás, el manejo obsesivo de la imagen más fuerte que las palabras. Entonces, lo mío estaba en la construcción gráfica del mensaje y no tanto en, en la redacción, que creo que es donde venís vos. Tu, tu lado es muy de la palabra. Yo de, soy de la palabra. Del eslogan. Sí, sí, sí. Yo, de, de la velocidad, sí, pero, incluso oral. Sí, pero muero ante, ante la, la gráfica. Entonces, ahí estaba yo, en, el, en, en cómo el diseñador que estaba al fondo lideraba a un equipo creativo. Desde la dirección de arte, desde lo visual, y no era el, el forward del, del scrum donde la apertura en el redactor. Sí. Entonces creo que el paso por trabajar con fotógrafos, eh, estilistas, estilista de Prada, nadie sabe. Quién es un estilista de Prada. Y el que puede conceptualizar en una foto, en una ropa, un mensaje y no necesita redactar. O una promesa. Exacto. Sí. Entonces siempre estuvo el dibujo, el, el lápiz, la fibra. Eh, y la muestra que está actualmente en el Gran Vidrio recopila todos esos dibujos que he ido haciendo. Hace poco he trabajado para Topper diseñando productos. Y, y mientras pensaba que iba a diseñar en las remeras que hoy están en los locales de Topper, iba dibujando, incluso poniendo la marca. Y hoy están, está ese pedazo de la publicidad que muchas veces, desde el arte, lo que hacía el publicista era algo medio lacaniano de, 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 de... pelearle a la publicidad. Esto de que nosotros tenemos que transmitir un mensaje, llegar, Entender el usuario, los estudios de mercado, toda esa parte de la publicidad la que nunca me gustó. Me gustaba un poco la poética visual, sí. la intuición, la irracionalidad, el proceso creativo de, de, de una canción de Blur. Te que estoy descubriendo más artista que publicitario. Eh, entonces digo, sí, eh, ese lado eh, estaba libre en el dibujo, estaba libre. Eh, en eso y hoy encuentra un, un matrimonio con el publicista. O sea, si bien agradezco que la persona que curó mi muestra me dijo, Mariano, yo estaba a punto de poner una camioneta allí, en el medio. Y me decía, Mariano, no es el publicista hoy. Hoy es el artista. Totalmente. Es más, esa es una disputa que tendrás que resolver Totalmente. con el tiempo. Porque eh, no es que se van a enfrentar, sino que por ahí... Les va a costar mucho convivir. Amo la publicidad, aparte, no es que algo que. Sí, sí, sí. Sí, pero te lo digo porque yo, definitivamente, antes, después y siempre, yo soy un publicitario. En el sentido amplio del término. Un copywriter, no. Un creativo, no. Porque soy un buen vendedor, me gusta mucho la guita, me gusta mucho la estrategia, la planificación de medios. Me gusta. Eh, un bicho raro, porque. Eh, soy un publicitario. Yo me siento así, no, no me jode, en, en toda, toda la dinámica. Hoy estoy dedicado a, a digital, mil por mil, pero mil por mil, ¿eh? no 8%. Sí, yo y, tengo ahí un... No, yo aprendí... Yo aprendí diálogo que, con lo digital. Yo es aprendí difícil, ¿no? estos 7, 8 años en lo digital y estoy fascinado. Fascinado primero por la respuesta, segundo por la medición. Me pasó en la campaña de masa ahora a presidente, manejé dos equipos de 8 personas acá en Córdoba que no estaban conectados y yo... Cargaba 100 piezas por día. 100 piezas por día en redes. Memes, eh, gráficas, mini spot y eh, animaciones. Cuando me cierro el contrato en Buenos Aires, eh, el brasilero le digo, todo bien, todo cerrado. Le digo, ¿a quién reporto? quién aprueba? Y me dice, ¿cómo quién aprueba? ¿Quién aprueba la producción diaria? Vos me dice. Pero no te preocupes, vos no la aprobás. Sí, la carga y el traqueo cada 12 horas te saca los buenos, te saca los malos y siguen los buenos. Por eso necesito el compromiso de 100 piezas por día. Me pareció, o sea, estoy fascinado, porque toda mi vida yo tenía una idea y una promesa de comunicación eficiente a partir de, de, de mí y de mi responsabilidad y de mi cabeza. Hoy en día no, hoy lo único que me tengo que preocupar es producir volumen, meter en red y que el traqueo me elimine por, por retituero, por, por link. Eh, chao. Pero esta muestra de la del vidrio, cómo surge, porque vos venís dibujando desde el colegio, como venís jugando al tenis desde chiquito. Sí. Sigo siendo eh, malo en el tenis. Bueno, pero me, esta muestra, lo, yo lo tomé, es más, por esta muestra apareces en mi vida después de tanto tiempo, porque te veo, te sigo, veo. Esta muestra es como una, como una aparición después de mucho tiempo. No solamente de vos, sino de una muestra nueva de un artista de Córdoba. Yo, hace mucho tiempo que, estoy, que, que, no, que no había un hecho que yo lo lea en el diario y diga, mira, Mariano está acá. Eh, ¿qué, qué, ¿Por qué se dio ahora? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? El gran vidrio, yo soy el publicista, el creador de esa marca, junto con los dueños, que son eh, una familia de Córdoba. Y la primera muestra que hace Juan es conmigo, hace 10 años, en el, el gran vidrio de la IPF viste el que al lado Humberto de la bola primo. Inter... Sí. Humberto primo no el primer en vidrio el estación IPF al lado de la bola interior ah no sabía eso bueno chiquito y después hacen este grande que es una de las mejores galerías no sé sí. si es, lo que es estructuralmente cómo sí. está concebida cómo sí. está diseñada sí. parece Berlín sí. y el lugar pared. es bueno y el lugar es bueno es tremendo el lugar de la ciudad es bueno y yo hace tiempo quería hacer una muestra no porque Siempre he intentado eh, ser un outsider en todo. No quería una muestra en el circuito artístico eh, convencional. Llámese museo. Llámese. Se entiendo perfectamente. Entonces quería ser un lugar privado. Y siento que el Gran Villo es como un lugar. Eh, es un otro lugar. Exacto. Sí. Entonces, primero eso. Y después la responsabilidad de montar obra grande. Eh, por distintas situaciones en Córdoba, el formato de exhibición es porque las galerías son chicas, porque el consumo es chico, nadie compra. No, la escala. Te entiendo. La escala. Entonces, era un desafío. Yo soy un autodidacta en todo lo que hice en mi vida y el que me formó se llama Dante Montich, que es el que la curó. Recurrí a él y él ...la... la puso todas esas obras respetando el lugar y el espacio y me parece que ha quedado eh, muy bien y en, en la obra vos como eh, gran lector de, 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 de lo que pasa ahí está la publicidad están las marcas totalmente está, no 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 totalmente están está las marcas es más es casi cuando, cuando vi cuando, un diario cuando, no claro cuando vi a las marcas <laughs> me permito suponer o sospechar de que el, art, eh, el, el artista tradicional te debe ver como un blasfemo, como un sacrílego, como un como un nefasto atentado a, 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 al arte, porque a y eh, te critican, ¿cómo? porque de golpe ves las marcas ahí en, o ves hasta la personalización de muchos cuadros. Yo de creo muchos... que he logrado eh, establecer un lenguaje plástico, con lo cual creo que eso me para bien como artista. Y las muertas, las, mu la, las marcas están puestas al servicio de la plástica, no al servicio de la comunicación. Sí, pero las marcas son subestimadas por el mundo del artista, digamos snob, intelectual sí. puro. Viste eh, que es como que toda la vida a los publicitarios nos tildaron de sí. superficiales, de sí, livianos. Eh, <laughs> no has tenido críticas. Eh, por lo menos no, no sé ¿O cómo te mira el mundo de los artistas cordobeses o bueno, de los artistas en general. He tratado de no de no, de no indagar sobre eso. Eh, a la muestra vinieron tres o cuatro artistas que yo admiro y, y, y generalmente nadie va a una inauguración a hablarte mal, pero he sentido eh, una aceptación en ese mundo. Pero bueno, volviendo a lo de la moda, que también tiene, creo que poder responderte con esto, cuando yo pude viajar, muy joven, a las capitales de la moda, a las semanas de la moda, Milán, París, por ahí me encontraba con colegas, a los 20 y algo, a los primeros 30, el diseñador de una agencia exhibía en una galería. El artista en Europa no venía de la izquierda, de la universidad. De, venía del mercado. Venía del, del establishment, del, del mercado. mercado. Claro. Entonces... Eh, yo diálogo con el consumo, no, no puedo no, no tener una mirada sobre no, el consumo. Claro. Eh, entonces, eh, ahora me voy a Barcelona a mostrar como artista y me dice el Mariano, ahí tu obra va a andar muy bien. ¿Por qué es cosmopolita tu obra? <laughs> en Berlín puede andar. Yo creo que... Que las marcas habitan en mí con un lenguaje también visual. Puede andar mucho mejor que acá, que en Latinoamérica, es más. También en Estados Unidos puede and andar muy bien, ¿eh? porque tienen menos culpa capitalista. El gran problema que, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra parte del mundo es la culpa capitalista, que te diría que es culpa a capitalista, porque lo que vivimos acá como capitalismo es a capitalismo. El capitalismo en serio es distributivo, es que todo esté bien, es rico. Sí. Acá no, acá hay a capitalismo. Acá el negocio es que cada vez esté peor la gente y el rico esté más rico. Sí. Entonces yo creo que, eh, es más, me parece, conozco mucho, viajo mucho a Europa. Europa te puede ir bien, pero creo que Estados Unidos puede, puede, puede ser un gol. Es más, yo entraría a Estados Unidos por Miami, que es otro Estados Unidos. Es, sí, sí, sí. es uno es otro escuchemos una cosa y esto es producción de, de ¿cómo ordenaste? porque hiciste una selección de la, te, no, no tenías 40 o sesenta, ¿cómo seleccionaste? Hay obra más allá del curador cuando yo me entero del lugar donde voy a mostrar que no era, no estaba en mi inicio me encuentro con una con un espacio grande, grande. entonces produzco obra grande para, para el espacio y otras ya la tenía Ah, pero produjiste, produjiste. Mira vos. ¿sí? Hay obra de 6 metros. De 6 metros, sí. Que esa la, la hago especialmente para poder. Para ese lugar. Para que cuando ponga la chica, la grande, acomode la escala. Eh, entonces empiezo a producir obra grande. Otra ya la tenía, los dibujos eran las bitácoras, las moleskins que tenía me, mientras era publicista <laughs> en la agencia. Y iba dibujando, hay mucho dibujo que ya tenía. Que lo único que fui haciendo en estos tres o cuatro años es el marcando, el marcando, el marcando, porque sabía que se venía esta muestra. Entonces, esos dibujos que aparecen ahí son al lado de la compu, que ahí estoy trabajando como publicista. Pero hay obra grande en papel, especialmente pensado para el espacio físico. ¿Y para Barcelona? ¿Vas a tener que...? ¿Vas a llevar...? ¿Cómo...? Bueno, a mí me ha, me ha pasado algo... Ahora que estoy como reenamorándome de, de las secuelas que deja la actividad publicitaria, yo tengo una mecánica de trabajo en la cual a Barcelona voy yo sin la obra. Y 15 o 20 días antes produzco para Barcelona. A ver... ¿Te que... vas a producir obra nueva? Allá. Entonces... ¿Qué tiene que ver con la publicidad? Nosotros sabemos que vivimos una situación muchas veces de estrés, que tenés un día en tenés que pensar para una marca de deporte, una marca de salud, una marca política, una marca de moda, y corre el tiempo, corre el tiempo, el cliente, el cliente, ni hablar ahora con las redes sociales. Entonces, me ha quedado cierta dinámica a la hora de producir el arte. Entonces voy... Me encanta, una gimnasia que la puedes hacer únicamente es vos... el procesos creativos. Sí, pero la puedes hacer únicamente vos con los tiempos de la publicidad. Eso es un mérito nuestro. Entonces, la rapidez y, y, y la resolución... Entonces pongo pero, lo, los libros a los cuales me referencio. El tema que está, el dibujo, la pintura, y empiezo a producir. Es casi que estuviera con el Illustrator pensando en una campaña publicitaria. Perfecto. Y estoy pintando. Eso agradezco a la publicidad, el ejercicio de la velocidad. Y de la resolución. Sí. Mariano... Liquidamos el primer bloque. Desde ya te empiezo a agradecer. Él es Mariano Cuesta, artista plástico, amigo, publicitario, tenista, padre. Un argentino que pronto va a estar descosiéndola en Barcelona o en Estados Unidos. Esto es Poco Serio. Si le gustó, lo espero después de tanda. ¿Y los colegas publicitarios qué cuentan? Y bueno, yo creo que estamos ahora eh, atravesados por lo digital, ¿no? Que es una. un mundo donde. Nos cambiaron la cancha. Exacto. Nos cambiaron el juego. Jugamos todo al fútbol y ahora el fútbol es ray. Por ahí lo que, lo que permite lo digital es... Eh... la posibilidad de que una marca tenga un canal propio, ¿no? Eso es <laughs> en la planificación de medios es un tema, ¿no? Sí, pe pero no es Dios, ¿eh? No, no, porque pero... de golpe el esfuerzo de comunicación para comunicar el canal propio muchas veces vuelve a lo tradicional. Me ha pasado. Ah, tengo un caño propio. Ahora, ¿quién se entera? No, no. ¿Cómo lo comunicamos? Exacto. Porque no es colgar y aparecer. Es maravilloso. A mí me fascina lo digital porque, aparte, hay mucho verso en el digital. Yo te, te cuento, dos de cada diez tipos o tipas que trabajo en digital la saben lunga hasta que tienen que hacerla. Después un, un fracaso. Sí, yo creo que la... soy de la... Eh, de pensar que la idea sigue siendo la que manda. Sí. En todo. En todo. Entonces, eh, mientras... La buena idea. Exacto. Entonces, la idea sea permeable al mundo digital va a funcionar. Entonces, eh, como vos mirás y, y, y descubrimos que hay mucho vacío o mucha tendencia efímera, líquida, eh, dura muy poco todo, eh, nos queda... Eh, ¿Cómo conceptualizar en esta velocidad sería no, desafío? No, hay que, hay que no, es más, te diría un, tenemos es, que ¿no? sí, tenemos que buscar un nuevo concepto. Exacto. Yo pensaba otro día que hay un montón de palabras que ya no significan lo que significaban. Por ejemplo, palabra que amo y de lo que yo viví toda mi vida, conceptualizar, ya no es conceptualizar. Ya no hay tiempo para un brief. Ya no hay tiempo, ya, <laughs> ya no podés conceptualizar, es porque la rapidez, la premura, encima el nivel sociocultural de los públicos, que son definitivamente decadentes e ignorantes, me ha llevado a replantear el código de comunicación que planteo. Ejemplo, fábrica alfajores. hace ¿Cuánto fue? Hace cuatro o cinco años. Tuve una campaña. Le dije no lo voy a atender yo, no lo voy a manejar yo. Y me dice Matías, bueno, me dice, ¿por qué? Porque yo no tengo edad para comunicar el producto. Tengo un pibe, listo. digo yo, lo, lo, mejor, lo, lo mejor que va a aparecer es un spot, un aviso, un texto o un envase con onda, eh, diseñado por un viejo que parece que tiene onda de pendejo. Me dijo, te felicito, dale para adelante, laburámelo con quien sea, porque ya no tenés código. Ya no tenés código. Es como querer salir con una pibe de 20 años. Sí. No tenés código. Pero no es que en el código, son universos, hoy la diferencia generacional está en 24 sí, meses. y quizás lo, lo, que, lo que debería entender la publicidad es que todavía ellos son los dueños de producir la idea, ellos son dueños, los dueños de poder generar la sensualidad y de aportar... Eh, La innovación que a veces lo que yo discuto de lo digital es decir, ahora está de moda este tipo de reel. ¿Cómo podemos eh, instalar otras modas? Se van a imponer, va a evolucionar solo, se van a imponer, porque la evolución es tan grande. Es más, yo te voy a contar algo que siento, que yo, soy, yo me perdugueo mucho, yo soy un tipo que vive permanentemente saboteando lo que piensa y fabricándose tremendos miedos. Yo siento que hablamos en pasado casi todo. Yo pienso que lo que, lo que eh, se viene ya pasó. Tecno en tecnología lo sé. Lo, que, lo último que nos revienta la cabeza ya está hace dos años. Sí, este bueno, eh, eh, lo digital ha acelerado eso, que me parece muy interesante lo que va a decir. Antes nosotros pensábamos la Navidad en agosto. Claro. Y por ahí llegabas. Y hoy la construcción de un contenido el día antes de Navidad es quizás más fuerte que lo que pensaste y planificaste sí, en agosto, sí, porque sí. es más actual. Es más, no sé cómo se le ocurrió a una marca festejar Navidad el 27, cambiar la fecha de Navidad, matarlo a Papá Noel, inventar la mamá Noel, financiado por todo el movimiento <laughs> femenino. Claro. Coca-Cola, por ejemplo. Después de ver la última campaña de Coca-Cola en este diciembre. Me sentí feliz porque digo, si Coca-Cola hace semejante cagada en un concepto global, o sea, hizo un concepto global, el spot de Coca-Cola que viste, que termina con ese camión espantoso, lo hizo para todo el mundo. Yo digo, si Coca-Cola está haciendo esto, loco, la policía de Córdoba tiene esperanzas, porque también noto que las marcas están muy perdidas. Por ejemplo, la incorporación de, de personajes que de golpe... Un banco de la Argentina incorpora un personaje de gran hermano, personaje atractivo en el rating, pero no en el estudio sociocultural sí. del cliente de ese banco. Hablo de Banco Santander. O sea, el personaje todo bien, pero ¿cómo definieron ese tipo, la pertenencia y la pertinencia de ese tipo con el segmento del banco para un producto ejecutivo? No entiendo, creo que, hay, creo que están perdidos. Sí, quizás también eh, pase con esto de que entender que lo digital te permite tener eh, la posibilidad de, de, de que la marca tenga una voz. Sí. Y comprar esas voces hace que generes más ruido muchas más veces. Menos, sí. Entonces, creo que eh, hay que... Y ahí, y ahí trabaja el branding formando la cultura marca, formando el lenguaje, formando todo eso. Entonces yo digo que... Que la posibilidad de tener un canal de comunicación, entre comillas, yo sé que hay que pautar para ser leído, o hay que ser inteligente, o hay que viralizar un contenido, pero antes antes tenés que recurrir a los medios. Ahora hay un medio, hay un punto de branding. Sí. Y eso es interesante para decidir, bueno, cómo me instalo? qué quiero decir, cuál es mi lenguaje, lo ¿no? que pasa visual. Es que... Porque el internet es visual también. Sí. Lo que pasa es que las marcas tienen que dar un giro que no van a dar por una cuestión corporativa. Yo si tuviera esta marca con su propio canal, yo no le diría construyamos un canal. Yo le diría, formemos una tribu con las tribus ya existentes y financiémosla para que ellos construyan un medio y me apropie una tribu. Porque también creo que las marcas no están en condiciones ni morales ni intelectuales de comunicar un carajo. Creo que no tienen entidad para comunicar sí, nada. Sí, es más, mirá, mira ahí. No tienen, la comunicación está en la gente. No tienen... La moderación de su canal, la moderación es impo y muy importante. Pero tiene amor. otro problema, que lo sabemos todos y lo sabe, mi, lo sabe un chico de cuatro años. La marca, más allá del verso, viene por mi guita. Su, su existencia básica, su, su razón esencial de vivir es venderme algo y tener rentabilidad con lo que me vende. Y eso lo sabemos todos. Entonces. Ya pasó la mentira de los 90, las marcas dialogan con la gente. Todo el verso de los publicitarios, que somos especialistas en inventar versos increíbles, psicodélicos y pseudointelectuales, y después fracasamos. Porque lo que te dice la gran marca Dialogas, llamas y te atiende un frío telemarketer automático que no te soluciona sí. un carajo, que no te contesta no, una solución. Hoy creo que la, el poder de. La, la tiene el usuario. La tiene El la, usuario totalmente. totalmente. Mira, yo veía mi ley. Mi ley para mí es una cosa. Una, es un com, fenómeno de las redes. Comunicacionalmente, estamos. para mí es una buena noticia. Mi ley. Durante 20 años yo sabía que para ser presidente le hacían falta 100 palos, 100 millones de dólares a un candidato. Mi ley gastó 5 millones de dólares. Otra cosa, a mí me aterra que mi ley es presidente con cinco eslogans tremendos: la casta, la motosierra, el banco central, el tráfico de horno y la aportación de armas. Cinco conceptos ambiguos, sospechosos, no explicitados, que pegaron en el corazón de una sí, sociedad. Y, y es también la construcción, de un o sea, la construcción de un relato. Todos necesitan un relato. Claro. Y, lo, que, lo que no tuvo Macri. Lo que Macri no Exacto. Tuvo. Y, y, y el relato se sostiene en algo tan eh, controversial, pero potente, que es la libertad. Sí. La libertad debo decidir sobre tu consumo y nadie que lo esté regulando. Eso sí. Sí. <laughs> es casi religioso, ¿no? Me, me estoy sintiendo. Eh, hablo con vos y escucharme me da terror, porque soy consciente de, de los del cambio, de los cambios, de, del permanente cambio y la novedad. Y no me sorprende, pero me, me, me fascina pensar qué me va a sorprender este año. Porque hay cosas, Chat GPT me reventó la cabeza, pero me reventó la cabeza. Es, es el suceso sí, es emocional lo... más fuerte del 2023 para mí. Sí. Cuando lo tuve, no podía creer, Chat GPT, no podía creer. Dije, está acá, eh, libros, notas, lo que vos quieras. Y digo, ¿qué pasará ahora? He visto unos videos... Inteligencia que... artificial hoy pintan, hoy dibujan, sí, hoy redactan, sí, hoy... Sí. ¿Qué haces? Eh, Dice que, que inteligencia, inteligencia artificial puede pensar rápidamente cómo escribiría Borges. Sí. Pero no puede sentir como Borges. Claro, todavía. <laughs> todavía. 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 Escuchame una cosa, Mariano. Yo creo que a veces cuentos como el Aleph, sí. ni un humano lo puede hacer. No, único, no. El pero no sé, pero no sé. Porque hay que ver los, los algoritmos. Es una cosa, no, no lo sé. Pensá un poquito, pensá lo que te iba a preguntar. ¿Por qué pintás? ¿Por qué construís? ¿Por qué dibujás? ¿Por qué producís obras de arte? pensalo vamos a Tanda. Vamos a agradecerle a una amiga que es Lili, una amiga de Alejandro y mía que, más que una anunciante, es como un ángel de la guarda que tiene este programa. Y a la gente también de Bonadeco y a todos nuestros queridos anunciantes, disfrutando este lujo que es eh, Mariano Cuestas, esto es poco serio, vamos a la tanda y viene el tercer y último bloque. Gemelos, una Gemelos. experiencia hermosa. Tenistas. Están haciendo. En este momento la pregunta. Bueno sería que sean buenos para el tenis los dos, no? Que un deporte solitario. Vos solitario. Me hiciste una pregunta y quizás lo, lo linkeo. Creo que el publicista también es un gran linkeador, ¿no? Totalmente. ¿Cómo? Estamos siempre con los links. Yo soy un abredor de puertas, en, de, 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 de todas las puertas abiertas. 50 puertas en la ¿Por computadora ¿Por qué pinto? ¿Por qué dibujo? Creo que es un refugio también. Esta actividad. Pero para, ¿Lo sentiste? Sí. ¿Lo pensás? Oye, ¿cómo funciona? Porque la cabeza funciona, pero entonces decís, agarro. Yo lo no pinto en horario laboral. ¿No pintás en horario No. Generalmente las cosas que más disfruto, no es que no disfrute el trabajo, pero tengo la, una conducta de levantarme temprano, ir a un café y leer un libro. Hace 20 años que hago eso. Porque nuestra actividad, y vos sabés, arranca a las 10. No es que arranca a las 8. No, no. no. Entonces, ahorita me permite la lectura. Soy un apasionado lector. Y creo que la lectura es, es un refugio también. Y es solitario. También tengo la teoría de que los equipos creativos no trabajan en equipo. Es una teoría que con el tiempo la voy a ir eh, entendiendo cada vez más. Y Adhiero, perdón. Hay mucho ego en perdón. el creativo. Adhiero totalmente. Entonces, Yo tengo una lectura es una, política. Es una batalla Yo fuerte. Yo tengo una lectura política de eso. Es una lectura política nefasta. Eh, y estoy, voy a hablar de alguien. Mauricio Macri. Macri. Él habla de equipo. Sí, de Dream Team, la Él verdad. habla de equipo porque él es el, el CEO dueño del equipo. ¿Me escuchás? Eh, el, el equipo es más o menos cuando te decían vos sos director creativo para no pagarte el sueldo de ejecutivo publicitario. Equipo las pelotas. No creo en lo más mínimo y escúchenme. No creo en lo más mínimo en los equipos. El diferencial de la genialidad en comunicación y en publicidad sale de una sola cabeza. Exacto. La piensa un solo tipo. Después tenés los periféricos que te ayudan. Pero no es que equipo, vamos al triunfo. La gestión no. del ego es, claro. es un tema. Entonces, claro. Eh, exacto. Es, es otra cosa. Es otra cosa. Pero, soportar que alguien eh, discute una idea. Exacto. Un y, y, yo creo que es. Es difícil trabajar en equipo y me empiezo a dar cuenta que las actividades que más disfruto son las solitarias. Totalmente. La pintura es solitaria. A veces tengo amigos que me dicen, voy a inaugurar un restaurante, ¿por qué no venía a pintar? No, no, no. Yo pinto con mi John Coltrane. Me acabas de tirar, me acabas de dar la clave... El tenis. Me acabas de dar la clave es individual. del gran misterio. Acabas de develarte ante mí. Un misterio de tantos años. No estoy desilusionado, pero acabas de develar el misterio que vos sos para mí. La soledad. La soledad. Y acá te voy a decir algo más que, que lo siento y lo firmo. Yo soy un tipo profundamente solitario. Básicamente porque aprendí a llevarme muy bien conmigo mismo. La mayoría de la gente que me rodea, que no es solitaria, Solo se aburre y no sabe qué hacer. ¿Me entendés? Eso creo que te define y me define un poco. La gestión de la soledad. Sí, lo, los bares, los cafés. ¿Viste que hay gente que almuerza solo y está muy bien acompañada? Sí, sí. Sí, La barra de un bar en sí, una sí. ciudad. No, pero que me no contestaste, es porque eso lo podés hacer. Lo podés hacer por una decisión, una conformidad con tú, con vos mismos y tu propio criterio de aprobación porque vos no sos ningún pelotudo y no tengo un entonces entonces y no hay un para, estás produciendo y vos tenés tu propio criterio estético de valoración de aprobación y si estoy haciendo esto maravilloso o esto es una cagada o sea es todo un universo ¿eh? sí debe pasar que en, en muchas ideas tuyas campañas o trabajos que hiciste que si tú si hubieras tenido una semana más era un lujo sí no no pero yo tuve suerte porque yo en mi caso yo tengo una pasión obsesiva por, por el desafío de comunicación. Entonces tengo un ejercicio de repentización que he podido en poco tiempo producirlo. A mí me pasa que, a esto lo que iba, que dibujo algo, lo miro el otro día, lo llevo conmigo, y al sexto día descubro que. que ¿Qué le marco arriba? ¿Qué ¿Y lo frase ves mejor? le pongo? ¿Y lo ves, y lo ves mejor? mejor? Con la publicidad eso no hay tiempo. Lo que pasa para... Que quiero corregirte. Yo tampoco miro para atrás. O sea, entiéndeme Salió, no miro. Quizás porque tenga miedo de, de, de encontrar un defecto o de decir hubiese estado mejor, ¿me entendés? No, no miro para atrás. A mí lo que más me interesa... Del, del, de la creatividad en sí que también es un como voy a decir, un lugar donde se vende mucho fantasía es el proceso en sí que no sea frustrante que sea de disfrute que, que esté el boceto ante todo que esté y eso lo, lo, acá lo permito mucho más que en la actividad que mucho tiene que salir más. perfecto no todo mucho no, tiene más. que haber rasgo de artesanía acá hay artesanía todavía en la lectura hay un encuentro artesanal y solitario digamos entonces, son, son refugios ante una velocidad apabullante, ¿no? Del dato, del algoritmo, de la tecnología. A mí lo que me da miedo de lo digital es que esté en manos tecnológicos. Ese es el miedo que tengo. Como esta frase que decía que el marketing es, es tan importante para que, que esté solamente en, en manos de los marketineros, ¿no? Sí, sí. Estoy, sí. No obstante, yo tengo fe. Hace pocos días leía que Elon Musk está contratando por dos motivos, está contratando a su gente hace poco tiempo por el nivel de, de coeficiente 140 entrar adentro. No le importa la, la actividad a la que vengas. Tienes más de 140 a nivel de coeficiente intelectual y vengas de la psicología, de la medicina, de la ingeniería adentro de la empresa. Eh. Lo que va me lleva a, ser, a tener esperanza. En que lo tecnológico por lo multidisciplinario puede transformarse en algo más liviano, menos duro. Pero, pero yo soy de los fascinados todavía por lo tecnológico. O sea, sí. todavía, todavía estoy sorprendido Siempre y enamorado. En la medida de que esté eh, el hombre, ¿no? Sí. La mirada. Sí. Eh, yo acá encuentro que, si bien mi obra está plagada hasta de claim, de eslogan, de, de, de frases, de marcas. Hay una persona ahí. Vos. Exacto. Entonces. Y tenés una línea. No puedo decir, no, de identidad, pero tenés una línea. Yo no sé si son los trazos o los colores, todavía no sé, porque los trazos son nerviosos, son enérgicos. Todos los trazos son, son como enérgicos y como... todo lo que es trazo es enérgico, fuerte, enramado, definido. Pero también me sorprende los colores. Toda la muestra, si vos la ves así como un pantallazo, es un arcoíris sí. de colores. Lo llamaría otoño en Moscú. Sí. Como una Como una como una ironía. Eh, todos colores, 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 colores. Y hay algo de los colores que vos decís que, que es muy interesante. Nosotros venimos por lo menos del offset, del cian, magenta, amarillo y sí, negro. Sí. Entonces, eh, yo tensiono la paleta del consumo de la gráfica con los tierras lo, la paleta del artista ocres. Del, eh, y entonces aparece una una lucha eh, plástica que me parece interesante y ahí es donde puedo meterla eh, algo que eh, sostenga y discuta un poco el lenguaje del consumo creo que estoy pensando el consumo en eso Sí, no estás peleado con el consumo, no. lo que es muy bueno. Pero tampoco en tu obra está el vendedor de humo. Yo intento que esté la ideología. ¿Me entendés? Sí. El, 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 el vendedor, el, 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 Adidas, la marca, está como una referencia gráfica, no como, un, como una persuasión de marca. ¿me es entendés? casi una, una referencia urbana. Sí. Es una, una obra que está en la calle. Y yo uso la marca para referenciar, no para hablar de la marca. Nike o Adidas? Y me gusta el minimalismo de Nike, sí. en todo sentido, pero tengo algo con, con los alemanes, con... con ¿Y ¿Puma? El puma de Diego. Sí, pero yo te contar algo. Si vos decís Nike o Adidas, te puedo decir que elijo yo. Pero me tirás puma y me movés me toda la convicción. Sí, el, el, el puma de los 90. Sí, eh. sí. La sí, Borussia, sí, la Suede. Sí, eh... sí. No, totalmente. Y Diego. Sí. Ha sido un recorrido hermoso, intenso. Si nos volvemos a encontrar, nos vamos a mirar, pero ya con un poco más de información y ahí nos mentiremos un café que nunca tomaremos o tomaremos el café. Me encantaría. Te agradezco un toco. Estoy muy contento que hayas venido. Y yo estoy muy contento de tu invitación. Soy una persona que se lo dije a Alejandro. Que admiro y, y bueno, siempre eh, pensé que nos íbamos a encontrar y mira dónde estamos. Mira dónde estamos. porque <laughs> Ante las cámaras. Es más, la última vez yo sé que nos cruzamos, vos con alguien, yo con alguien, no la que hace. Yo me acuerdo camisa blanca. Hola sí, sí. la que hace, y, yo, y han pasado como 10 años, 15 años. Y ahora apareces en, los, apareces en los medios, bien en la prensa, bien. Y ahí hablamos con Ale y bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A tu disposición, suerte en Barcelona. En Nueva... en Estados Unidos. Barcelona, no te, Madrid y Berlín voy a hacer. En Estados Unidos no te deseo suerte. Yo espero que cuando te vayas tan bien en Estados Unidos, espero que digas, loco, tome un champán en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos tengo mucha fe. No te olvides que Europa la vieja está media... Todavía no resuelve su culpa capitalista. Sí, de todas formas es... Tiene una historia con el arte que es... No, tremendo, ¿no? tremendo. Se nos pasó volando. Este ha sido otro poco serio que ahora se ve en toda la Argentina y en Uruguay por flow. A usted dentro de siete días, por esta señal, otro programa y como siempre...